es que ir para allá va a doler, yo lo sé. Tú lo sabes, todo el mundo lo sabe. Uy, perdona, estaba embobada soñando despierta, ni me había fijado que andabas por aquí. Ah. ¿Qué estás pensando? En rubíes y zafiros, obviamente. Estas gemas en particular se pueden vender a precios de lo más exorbitantes. Si andas corto de rupias y tienes alguna de esas bellezas, te puedo hacer de oro en un periquete. Ay, lo siento, en cuanto me lanzo a hablar de piedras preciosas, no paro. Pues sí, tengo algo. Sigue con lo tuyo. Aquí me acabo de encontrar uno, Master. No, porque las ranas siempre se me escapan. Uy, uy. No, mam. Esta gente tiene un montón de puzzles, me has pillado. Hasta luego. Me encantan esos sujetos. Son bastante adorables, la verdad. Esta parte sí me va a costar trabajo. Ahora sí, alpinismo, el videojuego. Es mi mami.
¿Y si activo la cosa esa? Digo, para que no me estén molestingando. Oh no, creo que ya se quedó lo que era. Gotas de lluvia en el rocío. Ok, ya. Completamente de ustedes. Me van siguiendo los desgraciados. Ah, hola, Master. Buenas, soy el famoso intrépido, valeroso y aguerrido Hellor, experto cazatesoros. Ejemplo, quizá esté ahí exagerando un poco. Si alguien hacia el oeste, si sigues hacia el oeste, está parando con la medalla de Hatelia. Y que más no es todo. Oye, muchacho, ¿te interesan las piezas de guardián? Pues sí. Veo que es interesante. Oh, lo. Necesitas. Quiero vender. ¿Qué me vendes? Pues aquí tengo de lo que buscas. ¿No? ¿Qué te parece de esta? No. Bueno, pues hasta otra. Pues dale. Cámara Master, cuídate. Ah, de ahí viene la carne. Una asada. Todos tienen asadas. What the fuck. Órale, cachetadón. Ahí está, tengo una asada. No manches, la asada se va a romper. No, la asada. Quitar. Ahí estamos. Ahorita Carmen lo va. Va. ¿Por qué me ibas a pegar, bestia? ¿Qué te hice yo? Todo bien. No dejo de recoger alas. Gelatina, chuchu. Esto de correr por la pradera es como de. Se ha detectado un santuario cercano. Y los goblins. Hola, un cervato. Seta robusta, destaca por su sombrero que es extremadamente duro. Mezclan en platos para aumentar tu defensa. ¡Hola! Porque claro, si me como algo duro, me vuelvo más duro todavía. Aldea Hatelia. Los cucos que estaban buscando, decían. Buenas tardes. Nada más voy a escalar su pared aquí un rato, ¿vale?
otra vez voy a escalar esas paredes aquí un rato, nadie se moleste. Gracias. Uf, ¿qué tan lejos está? Lo he visto un rato. Mira. Oh, aquí también me puedo. Ok. Creo que es en todas las estatuas de la diosa Ilia. Patos. No, espera. Por poco. Nice. Sube otro poco. Sube. Vientos. Pues está lejitos donde vive la señora. A ver quién me manda a hacer mandados después de echarme una siesta de 100 años. Buenas. Qué viento tan agradable, aunque tengo aroma a sal. Ah, perdona. Apenas nos conocemos y yo hablándote de estas cosas. Solo me acordaba de la vida junto al mar de la aldea Onaona, de la que yo procedo. Aquí en la aldea Hatelia es todo muy diferente al color del paisaje, pero también soy feliz porque es el lugar donde creció mi marido. Aquí trabajamos ambos. Se trata del pequeño pueblo pesquero del sur de aquí en el que nací y me crié. Cuando me vine aquí el viaje fue largo. Cargué con mis bartulos y seguí andándole tras cruzar el gran puente de Gilia. Por cierto, disculpa que no te haya presentado. Soy Loren. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas madrugadas, de hecho. ¿Qué es eso? Hola, ancianito. Estufas. No me digas que vivo hasta allá porque... uff. Qué ganas de Nintendo hacerme ir de un lado a otro, qué ganas. Vamos a ver qué pone aquí. Laboratorio de Hatelia, prohibido tocar los candelabros. ¿Estos? ¿O cuáles? Tarde, buenos días. Buenos días, me envió mi mamá. Prunia, buenos días. Bienvenida al laboratorio de Hatelia. ¿Tienes asuntos de tratar con el jefe? Así es. El jefe está allí al fondo. Procura no entretenerlo demasiado, está muy ocupado. Simón, buenos días. Apuesto que nunca habías visto antes tal cantidad de libros y documentos. ¡Sí! Más o menos. Mi biblioteca normalmente. Aquí hemos ido recopilando todo material existente sobre las civilizaciones ancestrales. Tenemos una cantidad de documentos que dejarían de catalogarla hace años ya. Eso que llevas en la cintura no será una piedra. Es una técnica piedra psíquica, ¿verdad? Me da vergüenza reconocerlo, pero es la primera vez que veo uno con mis propios ojos. ¿Qué módulos llevas? Si supieras explicármelo, me sería de gran ayuda. Vaya, así es el paralizador, el imán, ya veo. También tienes bombas remotas y el témpano, ¿y qué más? Eso es cuanto a módulos, qué interesante, pero... ¿y esto? Qué extraño. No llevas ni un solo módulo básico, supongo que se deberá a alguna razón. Ah, qué desastre soy, se me había olvidado presentarme. Me llamo Simón. Y tú, si me equivoco, tú eres Link. ¿Cómo me conoces? Impa ya me lo ha contado todo. Uf, pues acabo de llegar. ¿Por qué todo el mundo ya sabe quién soy? Nos dijo que esperáramos la llamada de un joven que llevaría consigo una piedra psíquica. Que cuando al fin despertara y saliera de la cámara regeneradora, volvería a la esperanza de este reino. Y no te contó mal. Digo que su nombre sería Link. Ah, pero qué despiste el mío. Tengo que informar a la jefa de tu llegada. Jefa. ¿La jefa? Sí, perdón, tendría que habértela presentado antes. La jefa está en el laboratorio que está justo ahí. Esa es Prunia, la investigadora más importante y de estudios ancestrales. Chupi.
Ok. Para mí Pruni es un modelo a seguir y he tenido la fortuna de que me eligiera como su ayudante. Aunque debería saber algo sobre ella. Puede que a primera vista la jefa parezca una chiquilla, pero bueno, no quiero asustarte, será mejor que te lo cuente ella misma. A ver. No sé si son bastantes libros. Si por aquí no es, entonces es arriba. Hay un templo ahí, what the fuck. Dime que estás aquí, por favor. What the fuck. Ok, una Z ígnea. Lo siento. Oye, en serio, ¿dónde está? Espera, tú eras la jefa. What the fuck? Ah, bueno, me reacomodó la idea a putazos. Por suerte, ahí estaba yo para llevarte al santuario de la vida. No solo eso, también me encargué de dejarte en la cámara de regeneradora. Estabas hecho una piltrafa. A pesar de todo lo que hice por ti, ¿no te acuerdas de nada? No. Nota, el sujeto experimenta pérdida de memoria tras pasar 100 años en la cámara regeneradora. Perdona, te estoy dando la lata con tanta preguntita, ¿no? Bueno, dejaré que te vengues. ¿Quieres preguntar? ¿Eres una niña? Qué falta de tacto. Aunque es lógico que lo preguntes. El caso es que la lié un poco con un experimento que hice, pero en cierta manera también tuve un parte de éxito. Lo apunté todo en mi diario para dejar constancia, pero es privado, vale nada de leerlo escondidas. Bueno, dejemos de rollos y vayamos al grano. Voy a explicarte cómo está el tema, Ajem. Nuestro héroe despierta después de 100 años. Con su fuerza recuperada regresa para derrotar a Ganon y también para salvar a la princesa Zelda. Suponiendo que posees el coraje necesario, claro. Si es así, yo, la inimitable Prunia, recuperaré los módulos que le faltan a tu PC. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Viva, esto es divertido. Pero primero necesito que me hagas un requ... ¡Chingada madre! ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿De verdad creías que te iba a arreglar la PC solo por tu cara bonita? Pues claro. Nota, el sujeto de la cámara regeneradora manifiesta una conducta arrogante y presuntuosa. Y es igual, te lo explicaré en qué consiste. ¿Te has fijado en ese generador sin encender que está en el muro exterior del laboratorio? ¿Podrías usar la llama azul que arde en el generador ancestral para encenderlo, porfa? Entonces activa esta piedra guía tan chachi y recuperaremos los módulos que faltan en la piedra Sheikah. Seguir diciendo chachi las muchachitas de hoy en día. Bueno, ¿qué más da? Venga, va por esa llama azul. ¿Qué chingados? Oh, chingados, está esa llama azul, Master. Supongo que la tengo que poner ahí, pero ¿dónde está la llama azul?
No, y en serio, Master, ¿cómo? Bueno, supongo que hasta aquí le dejaremos. Y bueno, gente, hasta aquí queda el directo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya agradado. Y hasta aquí lo dejaremos por el día. ¡Wey! El giriano, el rey 899 llegó volando para unirse. ¿Sigues aquí? Adiós, bye. como dije, gente, hasta aquí queda el directo de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya agradado. Y como siempre, quizá mañana haga otro directo, así que quédense hasta la próxima. No sé cómo se hace una selfie aquí, déjenme ver cómo se hace antes de irme. Me asustó mucho el de la notificación. Acciones. Y bueno, hasta aquí, gente. Todo quedó hasta aquí. Nos vemos. Bye, se me cuidan. Otra vez, Link. Ahora sí. Bye.